class. My name is Gisela and today we are going to talk in the channel Inglés para tu vida this topic, the imperatives, right? The imperatives is when we give commands. Los imperativos se utilizan cuando damos órdenes, right? When we give commands. And let's see the uses, right? In which cases do we use imperatives? For example, to give a direct order, right? When we give a direct order, we use imperatives. For example, stand up straight, párese derecho. Give me the details, deme los detalles. En el caso que estemos dando una orden, ¿sí? Una orden directa, utilizamos los imperativos. ¿En qué otro caso más? To give instructions, cuando damos instrucciones. Por ejemplo, open the window. Take the left, take the right. Vamos a la izquierda, vamos a la derecha, abre la ventana, ¿ok? To make an invitation, cuando vamos a hacer una invitación, por ejemplo, come in and sit down, pasa y toma asiento. Have a piece of cake, it's delicious. Sírvete un pedazo de bizcocho, de pastel, está delicioso. What else? On signs and notices, cuando tenemos notificaciones o cuando tenemos una señalización. For example, pull, jale, push, empuje, do not use, no utilice, insert $1, inserte $1. ¿Qué otro caso más? To forgive or to give an informal friendly advice, para dar un consejo amistoso e informal. Por ejemplo, don't go, stay at home and rest. Don't go, stay at home and rest up, get some sleep. Right? No te vayas, quédate en casa, descansa, duerme un poco. Estamos dando un consejo de manera informal. We can make the imperative more polite. A veces el imperativo puede sonar un poco rudo, ¿sí? Porque no tiene sujeto, no tiene verbo. Bueno, sí tiene verbo, pero el verbo en infinitivo, como una orden. We can make the imperative more polite. Lo podemos poner un poco más educado. Siempre que le agreguemos do. Recuerden que cuando ponemos do en una oración afirmativa, estamos enfatizando esa oración. Por ejemplo, do be quiet, ¿sí? Estate quieto o estate en silencio. Do come, por favor ven. Do sit down, por favor siéntate. El do no es que quiera decir por favor, es que estamos haciendo una insistencia en que alguna acción se realice, ¿sí? Es decir, estate quieto, pero ya con un poco más de énfasis, ¿sí? O pasa, o ven, pero con énfasis, siéntate con énfasis, ¿ok? Vamos a hacer algunas repeticiones y luego nuestras propias creaciones, que como ya les he dicho en el video anterior, es lo que nos ayuda a que internalicemos los conceptos que estamos aprendiendo. A ver, let's repeat. Primero vamos a repetir los que tenemos aquí. Stand up, stand up, you can repeat. Stand up, stand up, stand up straight. Stand up straight. Give me. Give me. Give me the details. Give me the details. Open. Open. Open the window. Open the window. Take. Take. Take a left. Take a left. Take a left, then a right. Take a left, then a right. Come in and sit down. Come in and sit down. Have a piece of cake. It's delicious. Have a piece of cake. It's delicious. Pull. Pull. Push. Push. Do not use. Do not use. Insert $1. Insert $1. Don't go. Stay at home and rest up. Don't go. Stay at home and rest up. Get some sleep. Get some sleep. Do be quiet. Do be quiet. Do come. Do come. Do sit down, do sit down. Ahora bien, vamos a tratar de hacer las oraciones, como les digo siempre, de nuestra creación, para que este tipo de ejercicios y lo que estamos aprendiendo el día de hoy se nos grabe y se nos quede en la memoria. Cuando vamos a dar una orden directa, stand up, give me the details, open your books, por ejemplo, yo que soy profesora, open your books, close the window, tú también puedes poner aquí algún tipo de orden directa, pero que tenga que ver con lo que tú realices, con tu trabajo, con tu día a día. To give instructions, para dar instrucciones.
Por ejemplo, instrucciones de manejo, ¿no? Fasten your seatbelt, ¿sí? Colócate el cinturón de seguridad. Uh-huh. Puede ser. To make an invitation. Come on and sit down. A ver, otra invitación que podría ser. Come and visit me this Friday. ¿Mm? Ven y visítame este viernes. Puede ser. On signs and notices. Claro, cuando estamos hablando de señalizaciones. Stop. ¿Sí? Ahora que estamos hablando de tráfico, yo estoy hablando de tránsito. Stop. To give an informal advice. Un consejo informal. Puede ser. Don't eat too many carbs, no comas muchos carbohidratos, hablando de salud. We can make the imperative more polite by adding do, algo que le agreguemos do. Do call me for my birthday. Llámame para mi cumpleaños. Bueno, no, debe ser eso algo espontáneo, pero es lo único que se me ocurre. Puede ser también do come on time today. Por favor, hoy llega a la hora. Uh-huh. En todo caso, les estoy dando ejemplos de frases y oraciones nuevas que tienen que ver un poco más con mi trabajo y también pienso que eso deben hacer ustedes si están trabajando, si están estudiando. Pero lo importante es que sepan cuál es el uso de los imperativos y que cambiemos las oraciones que tenemos acá por oraciones significativas, como les digo, que nos ayuden a recordar este tipo de frases y este tipo de usos. Eso nos va a ayudar muchísimo. Les recuerdo, como cada día, que se suscriban al canal Inglés para tu Vida. Somos un canal con más de 950 videos ya a la fecha, cada uno bien ordenado en su lista de reproducción, que siempre les dejo aquí debajo de este video, en la caja de información, la lista de reproducción con todos los videos del 0 al 100, ordenados de 100 en 100 para que puedas aprender, y bueno, y los puedas aprender en orden. Deseo realmente que el canal Inglés para tu Vida crezca mucho porque me esfuerzo mucho día a día, también en base a los comentarios que ustedes van dejando, sus lindos mensajes que me ayudan a todos los días dar lo mejor de mí. Y estoy colocando más o menos entre 2 y 3 videos diarios para que, como les dije ya en el video anterior, tengan su dosis así como tomamos desayuno, almuerzo y cena, lo mismo que tengan la dosis de 3 videos en el caso del idioma inglés. Estoy muy feliz de trabajar con ustedes. Suscríbanse al canal. Al final del video aparece un rectángulo con el video sugerido y un círculo donde aparece la foto de quien les habla. En ese círculo ustedes le pueden dar clic y chequen que estén suscritos. También denle clic a la campanita sonora para que les llegue una notificación auditiva cada vez que ponemos video, que en el caso de Inglés para tu Vida es diario. Es una gran cantidad de videos, por ahí se pueden perder, sobre todo los nuevos, los que me están viendo por primera vez. Y por eso es muy, muy importante que se suscriban para que estén al pendiente, al tanto y muy juiciosos con lo que vamos colocando día a día. Que tengan un excelente aprendizaje y por favor, no me quiero ir sin antes decirles muchas, muchas gracias por la preferencia. ¡Bye!